Abril es climatológicamente tibio. Aunque todavía puede helar alguna noche, sus temperaturas apuntan maneras más suaves. Será en estos días cuando se pueda atisbar el poder real con el que llega a Madrid la primavera de este año. Pero que la naturaleza cobre todo su esplendor ahora, o que el reloj biológico de la vegetación y los animales se retrase y aguarde hasta el futuro mayo, depende de lo que se demore la unión del sol con la lluvia. La mezcla de luces y sombras de abril marcará una vez más el ritmo del campo. Muchas aves están incubando sus huevos. Algunos insectos se han despertado, los reptiles inician sus cortejos y las tempranas vidas que comenzaron en marzo tendrán que afianzar su supervivencia. Es tiempo para el agua y la tierra. Y la vida es anfibia, así que abril debe ser anfibio también, en todos los sentidos. Por el momento, abril cumple. Abril, aguas mil. Un antiguo refrán que vuelve a estar vigente hoy, porque últimamente ha llovido muy poco. En 2005, la pluviometría del Madrid más árido, en el este y el sur, fue de 5 milímetros de agua por metro cuadrado, cuando las medias son de 40 milímetros. 2001 fue otra catástrofe, mientras que 2003 y 2006 obedecieron algo más a la norma. La sabiduría del hombre, reflejada en sus dichos, es una sabiduría parcial, porque es reciente. No conoce más que un instante del tiempo geológico y se engaña con facilidad. Este año, la lluvia vuelve a acercarse a los valores predichos por el refrán. Por eso, la vida promete, al menos este año. Las lagunas y pantanos de Madrid han alcanzado su línea de nivel máximo anual. Como la mayoría de las aves acuáticas en estos días, el somormujo lavanco está preparándose para criar. En su cortejo se dicen que no, pero es que sí. La pareja está dando los últimos retoques a su nido flotante. El trabajo en equipo fortalece día a día la estructura de su plataforma y, sobre todo, contribuye a estrechar definitivamente sus lazos afectivos. La cuestión será que ningún depredador descubra su puesta o que el nido no se hunda. Pero para eso están los padres, trabajando juntos, iguales, hasta en el color de su plumaje. Sin duda, el nido parece sólido. Si resiste el apareamiento, resistirá todo lo demás. El pantano del Vellón verá en julio emanciparse a sus hijos. En otro tipo de aguas, diseminadas a las faldas de la madrileña Sierra Norte, distintas vidas comienzan sus ciclos. Centenares de pequeñas charcas, poco profundas, albergan ahora la actividad de la fauna pequeña, especialmente la de los anfibios. La rana común, la única que es común todavía, se prepara a voces para escoger sitio. Aunque, si su estruendo no es suficiente, llegarán a las manos, luchando por cada centímetro. Bajo la superficie, las tempraneras puestas del sapo corredor, engendradas en marzo, han dado paso ya a los renacuajos que pueblan masivamente los fondos cenagosos de todo Madrid. Millones de renacuajos, distribuidos por toda nuestra geografía, desde Somosierra al sur del Tajuña, deben ser seleccionados, porque no todos pueden hacerse adultos. Tantos son que son comida, si no, serían plaga. Thank you.
Los anfibios están sufriendo una extinción generalizada en todo el planeta y se apuntan muchas causas. El aumento de la temperatura, la intensidad de la radiación ultravioleta, la desaparición de sus hábitats, incluso hongos parásitos. En Madrid, el peligro de desequilibrio es cada vez más acuciante. Las relaciones de dependencia entre anfibios, forzadas a veces por los pocos ecosistemas que les quedan para habitar, se suman al problema. Los tritones, especialmente los gallipatos, acechan a los renacuajos del corredor, intentando poner orden. Un orden natural. En estos días, la vida prolifera en el agua. En las primeras fases de su desarrollo, los huevos del tritón pigmeo pasan inadvertidos entre los pliegues de la vegetación. Su ritmo es rápido, crecen en aguas quietas, poco profundas y por eso cálidas, mientras luzca el sol. En lechos acuáticos más fríos, la trucha fario, nuestra trucha autóctona, acaba de nacer. Aunque la mayoría acabará en el estómago de los depredadores, y aunque muchas no encuentren su alimento o su sitio por culpa de la introducida trucha arcoíris, las mejores llegarán a hacerse adultas en los próximos meses. Abril es un mes de aguas, sobre todo por el flujo que provee el deshielo. Madrid está surcado por muchos ríos: Guadarrama, Tajuña, Alberche, Manzanares, Henares, Jarama. Hasta el Tajo nos riega un poco. Sus caudales parecen fuertes, pero su fuerza es efímera. Estamos en la corta época de la crecida. Todo depende del agua y del tiempo que corra. La vegetación, la base de la red trófica, es el pilar sobre el que se apoya toda la estructura biológica, y esta bebe mucho del río. Las nieves del invierno se van licuando poco a poco, concediendo tiempo a las especies que están especialmente ligadas al agua. En los cursos medios de los arroyos de la cuenca del Guadarrama, algunas cascadas esconden el secreto rincón de cría del mirlo acuático. Los nidos de las aves son una de las apuestas más delicadas de la naturaleza, y por eso de lo más confidencial. Siempre en los lugares más inaccesibles o entre los árboles más emboscados, la mayoría de las aves ha coincidido en una forma propia de perpetuarse. La cría de las aves requiere de complejas claves para culminar con éxito. Es para ellas un tiempo inseguro en el que más que nunca pueden ser localizadas. Por eso, la primera regla del programa de incubación es mantener al máximo la quietud. Casi sin moverse, esperando siempre un relevo. La incubación implica la inversión de mucho tiempo y de mucha energía. El riesgo es elevado. Los padres, atados a un punto fijo, están obligados por el hambre y la sed a ir y venir a un mismo sitio durante un mes. O dos, o a veces tres. Pero el ayuno de los padres no puede ser indefinido. La pareja de este macho de Azor estará probablemente sobre su puesta a varios kilómetros de aquí. Las hembras son las que realizan casi todo el trabajo de incubación. A pocas semanas del inicio de la primavera, están poniendo. Es su época de empollar. La quietud de los nidos contrasta con la irrenunciable actividad de la caza. Y este ejemplar está de caza. Su técnica preferida es el acecho. Desde unas ramas elevadas, domina su área de campeo. Busca, selecciona,
y el movimiento de una presa es el estímulo que desencadena el lance de ataque. El azor volverá hoy a su nido con el estómago lleno. Cazar aves le lleva a veces a salir a espacios más abiertos. Durante el invierno se ha ido acostumbrando a cazar más a menudo fuera de la espesura del bosque. En ese tiempo de fríos, sus presas buscan el esquivo sol, lejos de las sombrías arboledas. Estamos solo a 4 kilómetros a vuelo de pájaro de las frondosas riberas del río Henares, donde se esconde y come más habitualmente. Pero este es también un hábitat muy rico. Madrid tiene muchos ecosistemas, desde la alta montaña a las llanuras, y en ellos no todo es agua, ni siquiera en abril. El este es árido. Desde aquí hasta el cauce del Jarama, las secas planicies esteparias que el hombre usa para cultivar son un universo de fauna extraordinario. Las colonias de avutardas que se congregan aquí para reproducirse tienen en esta región madrileña uno de sus últimos y más importantes reductos en el mundo. Nuestro pastizal les gusta. No todo lo íbamos a hacer mal. Es curioso que algunos de los enclaves de cría de las especies más amenazadas estén precisamente tan transformados por la mano del hombre. El sapo partero común tiene el mismo problema que las avutardas. Se encuentra en peligro de extinción y demasiado vinculado a un pequeño nicho ecológico conformado artificialmente por el ser humano. Esta hembra está en época de cría, pero al contrario que el azor, ha dejado sus huevos en manos del macho. Para ser más exactos, entre sus patas traseras. Liberada de la carga y de la responsabilidad, va a quitarse esta noche el hambre que ha despertado su ardua tarea reproductora. Los sapos parteros están en periodo de desove al sur de nuestra comunidad. Al norte, hacia Miraflores de la Sierra, incluso a 2.000 metros de altitud, las ranitas de San Antonio empiezan a emparejarse. Las hembras buscan a los machos, guiándose por la llamada de sus descomunales gargantas lobo. El celo de casi todas las ranas es muy intenso en abril, pero ninguno resulta tan sonoro como el de la hila arbórea. La noche de las charcas más estables de estas sierras ofrecen un estruendoso espectáculo para los oídos. Si las noctámbulas ranas se comunican a través de sonidos, los erizos se hablan mediante el olor. Es un comportamiento lógico de los animales que se activan cuando hay poca luz. La vista no es para ellos el mejor de los sentidos. El periodo reproductor de estos mamíferos comenzará pronto. En mayo será su apogeo. Son de costumbres solitarias y especialmente los machos muy territoriales. Casi recién despertados de su hibernación, están fijando ahora las fronteras de sus territorios, para cuando las hembras los visiten. Si dos machos se encuentran en un espacio que no tiene dueño claro, se produce una lucha basada en los perfumes. El que se siente más fuerte mordisquea las púas de su contrincante, intentando mostrar su superioridad, pero además marca al otro con su aroma.
le va a dejar claro quién es y de quién es el suelo que pisa. Su rastro oloroso definirá las lindes de su casa. Además, su propio cuerpo despedirá a partir de ahora unos efluvios que reforzarán su presencia a los demás erizos. Una de las actitudes menos comprendidas de esta especie es su comportamiento de auto-spitting, traducido algo así como auto-escupirse. Se trata de una rara costumbre que utilizan en muy contadas ocasiones y que consiste en embadurnarse las púas con una mezcla de su saliva y otras sustancias de olor intenso, normalmente heces. Es muy indicativo que lo hayamos visto justo después del encuentro de dos ejemplares del mismo sexo, tan cerca de la época de celo. Época que ya ha llegado para muchos reptiles. Se animan a procrear gracias a las elevadas temperaturas que ha traído la última semana de abril. Y a diferencia de lo que ocurre con las ranas y los erizos, en los encuentros amorosos de las lagartijas, la vista sí que juega un papel importante. Por eso, los machos se visten con los colores más llamativos que pueden. Las lagartijas son hoy cada vez más escasas. Como los anfibios, su número también se ha visto diezmado en la última década. Esta pareja va a poner pronto su granito de arena para intentar contrarrestar esas estadísticas que hablan de la gran merma en su demografía. La presencia de los insectos les garantizará una interminable fuente de alimentación para cuando nazcan sus crías. Los primeros insectos están haciendo ya su aparición en el ciclo madrileño. Su momento álgido será pronto y abarcará todo el verano. Serán el recurso alimenticio más importante de la naturaleza a partir de ahora. Realmente todo depende de la abundancia de los pequeños invertebrados. Pero ellos, cada uno a su modo, intentarán defenderse. Pocos insectos conocen las ventajas defensivas que brinda la asociación familiar. Hormigas, avispas, abejas, termitas y también estas orugas saben de las oportunidades que brinda vivir en comunidad. Estas larvas procesionarias de las praderas se acercan al renacimiento propio de los insectos, la metamorfosis. Pero hasta que llegue ese momento, convivirán sobre el suelo en un grupo sólido, unido por lazos de seda. Y pocas cosas son tan resistentes como la seda. Les proporciona abrigo y refugio y la capacidad para no perderse, para no alejarse unas de otras, mientras sigan el hilo. Los jabalíes han estado alumbrando a sus rayones en las últimas semanas. Las crías siguen a sus madres como si estuvieran unidos a ellas por un cordón invisible, pero tan eficaz como el de las orugas. Se trata de una mezcla de olor y de hambre. Hasta hace poco, habían permanecido todo el tiempo emboscados, acurrucados en la cama sobre la que los parieron. Ahora, ya mezclan en su dieta de lactantes algo de la tierna vegetación primaveral. El jabalí está proliferando en muchos sitios. Sin embargo, en otros lugares, como en la Pedriza, es cada vez más escaso. El desequilibrio de su supervivencia se debate entre la falta de grandes depredadores como el lobo o las águilas y el exceso de los detritus humanos que son para ellos comida fácil. Así, muchas poblaciones están abandonando los territorios salvajes, acercándose excesivamente a nuestras urbanizaciones. La dependencia que la actividad humana genera hacia muchas especies puede parecer positiva, pero es muy inestable.
Las ligaduras que atan al sapo partero común a los humanos son incluso más delicadas que las del jabalí. Aunque pasan gran parte de su vida alejados del agua, incluso durante la primera parte de su proceso reproductor, los huevos fecundados que arrastran los machos por el seco suelo están llamados obligadamente a hidratarse en agua. Este ejemplar lleva 5 semanas atado a ellos. Hoy se podrían cumplir sus cuentas. La oscuridad esconde el refugio secreto de estos sapos. Y la noche hace que pasen más inadvertidos a sus posibles depredadores en el momento más importante de su vida. Cuando por fin acuden al agua para abandonar su puesta al desafío de la etapa final. En la esquina sureste de Madrid, casi en Toledo, para la que es la última colonia de esta especie con algo de futuro por delante, la mayoría de individuos ha escogido un mismo punto para llevar a cabo su reproducción. Una charca reconstruida por los humanos para hacerla más estable. Pero el sapo partero común ya no es en Madrid nada común. En Peñalara, en el supuesto paraíso idóneo para su supervivencia, la especie está siendo atacada por un hongo hasta morir. Curiosamente, es un hongo que ataca a los renacuajos cuando se metamorfosean en adultos, instalándose en sus pulmones y les asfixia. Aquí el hongo no ha llegado todavía. Son comunidades de sapos aisladas y por eso más seguras. Los renacuajos que nacen de estos huevos podrán convertirse en adultos, pero no tienen otro sitio a donde ir. Es una población ahogada de otra forma. Limitada en su número por el escaso espacio disponible. Y eso también es inestable, sobre todo genéticamente inestable. Se acerca el calor. El nivel de las aguas baja rápidamente. Con el agua al cuello, los tritones perciben que es tiempo de cambiar su forma de existencia. Su fase acuática da paso ahora a una etapa larga en tierra firme. Es la doble vida de los anfibios. Las charcas, reducidas al mínimo por la evaporación, se han hecho peligrosas. Los que permanezcan en ellas estarán a merced de los depredadores. Esta madre de 100 larvas se despide de tener la piel mojada hasta el otoño. Si sobrevive, volverá a este mismo enclave para cumplir con otra temporada. Esta, como abril, ya es pasado.